Oye, Marshall, ¿sabías que aquí abajo hay un arca? ¿Está ahí? Pues claro. Tal vez tu configuración de nanotritos valga. Prueba a ver si Sésamo se abre para ti. Acérquese para el escaneo de seguridad. Escaneo de seguridad completado. Bienvenido al arca 402A. Es una escopeta de las arcas. Vaya, solo las había visto en hologramas. Esa es la escopeta de combate, de potencia imparable a quemarropa y capaz de derribar a los objetivos. ¡Bien hecho! Aceptado. Al apuntar con precisión, el plomo de los cartuchos se funde en un solo proyectil con gran capacidad de derribo. ¡Bien! Secuencia completada. Sobrecarga con la escopeta de combate contra los enemigos simulados. Entrenamiento completado. Fin de la simulación. Vieja barredora de corredores, ¿eh? Menuda suerte. No quedan muchas y solo tú puedes usarla. Está vinculada a tu perfil de nanotritos. Thank you.
He llegado a la turbina. Oh, tenía razón. Un asqueroso pringue mutante la ha atascado. Has logrado llegar al centro de Mutilandia y sigues en pie. Un trabajo fantástico, Ranger. Ahora solo tienes que encontrar la tapa y abrirla. Luego deja correr el agua. Dos interruptores, tienes que accionar ambos. Hecho, queda otro. Empieza a desatascarse. ¿Y ahora qué? Cuando se haya limpiado, cierra la tapa para que se reinicie la turbina.
Tenemos electricidad, no me lo puedo creer. Esos mutis eran duros de pelar, Ranger. Y los has atravesado como si fueran mantequilla. Sí, pero ahora quiero largarme. Este sitio huele peor que la fosa séptica de un barracón de soldados. Bueno, no debería ser difícil. Tiene que haber un viejo montacargas que lleva directo a mi armería. Proyecto Daga fue algo memorable. Lo creamos el Dr. Kavasir, Luxan Heigar, la Sargento Crowley y yo. ¿Conoces a la Sargento Crowley? Me crié con ella. Me convirtió en una máquina de matar. Me la imaginaba. Tienes algo de especial. Se nota que te ha entrenado la instructora más severa y la mejor de todas. No sobrevivió. Murió durante el ataque. Lo siento mucho. Eso explica por qué estás aquí. Has sustituido a Crowley. Lo que sea, con tal de aplastar a la autoridad. Amén. Por cierto, ¿cómo te llamas? Llámame Walker. Pues Walker será. No te distraigas ahí afuera. Ranger Walker, ¿cómo estás? ¿Ranger? Esta es mi armería, mi base de operaciones. Desde aquí empezaré a trabajar en el proyecto Daga. Ahora que hemos recuperado la electricidad, me vendría bien tu ayuda con algún que otro proyecto más. No me digas. Walker, tú también puedes sacar tajada de estos trabajos. Mientras organizo el proyecto, deberías intentar fortalecerte para cuando llegue el gran cataclismo. No sé si lo sabes, pero el proyecto Daga consiste en llevar un tanque improvisado al cuartel general de la autoridad, para después usar un suero de nanotritos que acabará con la vida del maldito General Cross. Parece divertido. Pues tendré que ponerme a ello. Más te valdría. Te avisaré por radio si te necesito para algo.
Coge lo que quieras. Toda ayuda te vendrá bien. Ahí está. Mi pequeña contribución a Daga, el codificador. Te hará falta para burlar los sistemas de seguridad terrestres de la autoridad, pero aún no está a punto. Procura que no te maten, ¿vale? Procura que no te maten, ¿vale? Procura que no te maten, ¿vale? No te distraigas ahí afuera. Que no te maten, ¿vale? Hola, Ranger. Gracias por respaldar mi historia. Gracias. Necesitaba un buen trago de matarratas. En serio, lo necesitaba. Trabajo para Marsh en exclusividad. Le consigo cualquier tipo de mercancía y los trapos más sucios de cañón, el gran yermo Wellspring, de todas partes, hasta de Bailan. Verás, Mars me acogió cuando no tenía dónde caerme muerta. Iba tirando con un timo aquí y otro allá. Era joven y ya le daba el matarratas y si no había, me ponía snifando. Me sacó de la calle y me dio un techo y comida. Además, ahora me da matarratas del bueno. Y no esa ponzoña que solía tomar. Llevo una buena vida y es mejor que estar muerta. Lamento lo que pasó en Bailan, pero no esperes que aquí se compadezcan de ti. No les tienen mucha estima a los de Bailan. Ya nos veremos. Es posible que podamos cooperar. Creo que nuestros caminos se cruzarán. Conozco esa mirada. Tú pide que yo... Acércate. Déjame ver esos ojos. Déjame mirar dentro de tu alma. Y sí, sé lo que quieres. ¿Quieres información, datos, chismes y noticieros con pelos y señales? Chad Monroe puede ayudar. Sí. ¿Volverás? Secretos a la vez. Una mente curiosa.
procura que no te maten, ¿vale? No te distraigas ahí afuera. ¿Cráneo de Muti? ¡Desdemonia, Carl! ¡Es con quien tienes que hablar! ¿Ya has partido algún cráneo de Muti? ¡Desdemonia, Carl! ¡Es con quien tienes que hablar! ¡Me voy! ¡Más que el sexo! Mi antiguo puesto comercial está bajo un puente. Hasta luego. Ranger. Hola, Ranger. ¿Te has ocupado de la situación en la granja? Me voy.